Encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Jean Mains, no anduvo con medias tintas para definir el momento del estado de las relaciones entre su país y El Salvador. A las preguntas de la prensa sobre esa condición, su respuesta fue categórica. No, no tan solos. Y obviamente estamos en un momento muy complicado con el gobierno de El Salvador. De nuestra parte, siempre vamos a tratar de seguir trabajando con los salvadoreños y vamos a buscar todos los caminos que podemos hacerlo. Creemos en nuestra relación, queremos lo mejor relación, pero simplemente no podemos mirar otro lado cuando hay un declive en la democracia. En medio de estas declaraciones, también se refirió a las palabras del ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien pidió su retiro del país. Más que responder al funcionario, prefirió hablar del programa de visas de trabajo, cuya coordinación entre ambos países también estuvo en manos del ministro Castro. Para mí, realmente, eso es el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores y yo correspondo a trabajo con ella. Estamos creciendo el programa de visas de trabajo y eso es un programa que mudó del Ministerio de Trabajo porque no funcionó en este lado. Mudó el presidente de El Salvador, mudó el programa para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pese a la condición de esas relaciones, dijo que continúan implementando programas de ayuda a El Salvador a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vázquez.